Bienvenidos una vez más a Radiant Darkest Dungeon, la serie del renacimiento. Y hoy vamos a tratar de vencer a otro jefe. Vamos a tratar de vencer a la Hag, a la bruja maldita. Ok, de equipo llevamos a Alex con protección y daño, a Dismas con exploración y daño, a Nancy con velocidad, resistencia al movimiento y veneno y más velocidad, y a Elber con falta de estrés y curas. Ya todos están preparados, espero. Estoy viendo. No. ¿Así? Sí, así. Y así, ok. Sí, ya están. Ok. Primero que nada, sí. No, ya les enseñé, ¿verdad? Me llevo 4 de sangre. Sí, ya sé. Vamos a llevarnos 2 de comida completos. 3 de estos, una llave, 4 de estas, 4 de estos y así de antorchas. Ok, vamos listos. Ay, sí. Bueno, ya lo haremos llegando porque iba a poner a gente en el sanatorio, pero ya, ¿qué más da? A ver, esto me falta. Trinkets, habilidades equipadas, perfecto. De hecho, creo que puedo quitarle el tracking shot de momento y darle el open vein mientras llegamos a la hack. Espero no acordarme de cambiarle. Mira, ya tenemos 64 de sangre. ¿Cuántos tenemos? 2, ok. Embarquemos y oigamos lo que tiene que decir nuestro ancestro. As time wore on, her wild policy of self-experimentation grew intolerable. She quaffed all manner of strange fungi, herbs, and concoctions, intent on gaining some insight into the horror we both knew to be growing beneath us. The change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I sent her to live in the Weald, where her wildness would be welcomed. Básicamente lo que la Z es que la bruja se puso toda loca, empezó a hacer experimentos y cosas que no debía y que no eran aceptadas, y que en algún momento se puso a, pues no sé cómo, a investigar qué es lo que había debajo de la mansión, y pasaron cosas raras y se volvió intolerable. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Bien, comida. Esto me ayudará a poder explorar más. Mucha comida, perfecto. Loot. Me llevo la llave y me llevo las monedas. Y llevamos llenos. Por cierto, en la descripción les dejo unos links muy interesantes, muy importantes. Ya tengo un rato promocionando mis nuevas redes sociales, excepto en esta serie, entonces pues aquí también se las recomiendo. Ahí posteo cosas de noticias, un poco de noticias, los gameplays. En general cosas de gaming. No es muy amplio todavía lo que cubro, pero funciona. ¡Uy, no manches! ¡Qué buen tiro! Esto para quitarle el estel. Y marcado para que Nancy lo destruya. Vamos a ver si puedo paralizar al Teo. Qué mal. Bueno, solo es veneno. Mientras no me pegue con el árbol, bueno, con el tronco, todo estará bien. Hombre de Dark. Un poquito de estrés no nos hace daño, pero sí nos hace daño que nos quite la luz. Sí, daño marcado. Muere. Y le vamos a quitar daño al feo.
Resistencia de bufo, sí. Se me olvida que tienen grandes resistencias. Vamos a hacer vuelta. Ay. Es que la gente en Bloodless. Genial. Damn, qué buen counter. Resiste mucho el Blight. ¿Cuánto le hago así? 7-16 y así de 7-16. Pues un ataque a distancia. Vamos a quitarle esquive, marcarlo para hacerlo más débil. Y un point blank. No manches, este tipo viene manchadísimo. El Volter me ayudó. Adiós. Ah, chale. Debe haber dado una daga, ¿verdad? Pues toma, no puedo atacarte aquí. Adiós. Este equipo viene bien fuerte. Sí, en la descripción, links a mis redes sociales, a otros canales, otros videos, la lista de reproducción de esta serie. ¿Qué más les puedo contar? Últimamente he estado viendo mucho la liga de Overwatch. Muchísimo. Curso vulnerability. ¿Ese no te marca, sí? Sí, demonios. Doble demonios. Ok, murió. Pero tenemos problemas de atacar a los marcados. Por eso le puso protección. Shadow Fade. De hecho, a ver si le... Sí le va a dar. Ah, no le da. Qué loco. Le quitamos eso. Hacemos un point blank. Sí, point blank. Y un bolster. Para que seamos más rápidos y esquivemos más. ¿Esquiven? Nah, qué mal. Es un ataque en área. Eso tiene muchísimo más efecto Rendemark. Nada. Otra vez. Se va a tener que curarlo de este turno. Una antorcha. Mata a la tipa fea. ¿Sí la mato? Uy, sí la mato. Y a 10 cuerpo también. Ok. ¿Las marcas cuánto van a durar? Solo esta ronda. Ok. Vamos a sangrar al pedo. Quitarle velocidad. Bien. Y ya no tengo. Todavía no tiene marca y a Nancy no la alcanzan hasta allá. Así que van a hacer un dropping swipe. Y que es veneno. Y ahora sí lo voy a curar. Demonios, dos venenos. 9 de daño, es mucho. ¿Estás muerto? No. Pues ni modo, tendré que matarte a dagazos. A ver si está muerto. Ay, tonto. ¿Por qué atacas automáticamente? ¡Qué buena cura! Rampant. Nada, no pincet. Otra vez veneno. Genial. Venga, vamos a bajar la defensa al Blight. Vamos a curar a Bismar. No es posible. Bueno, al menos tiene reposo. Y otra vez Bolster, por favor. Y hay que matarlo ya porque vamos a hacer dos turnos aguantando a este sujeto.
y le van a llegar refuerzos. Ok. Que le caiga el daño. Au. Tengo mucha comida. Lo malo de esto es que no puedo hacer daño con él. Uy. Uy, pero está el veneno, qué bueno. Ya sé que nada bueno puede salir de entrar jugando con el enemigo. ¿Tú crees que estoy tardándome a propósito? Esas cosas aguantan demasiado. Ay, estas curas, espero que las saques a la hora del jefe. Continue the onslaught. Destroy them all. Otra pelea al frente. Venga. Aquí no venimos por el loot, lamentablemente. Ay, esto no está bien. La verdad prefiero deshacerme primero del chavalier, así que... Masterfully executed. Qué bueno que resistió el movimiento. Regin Sight. No, aguanta el movimiento. Demonios. Ah, no importa. No importa tanto. Vamos a marcarlo. Sí. Marcarlo para que pierda el esquive. No perdí el esquive, pero sí está marcado. Perfecto. Le hago más daño así. 6 a 14. 90% y le puedo... Mejor así. Aquí ya tiene 10 de daño asegurados. Lo que le deja 8, entonces solo tengo que hacerle 8 de daño. Aún lo alcanza hasta allá. Ya no lo alcanza hasta allá. Me lleva. Bueno, sí lo alcanzo con él. ¿Está muerto? No, le falta uno. Bueno, pero creo que ya puedo concentrarme en matar a este feo. Mátalo. Mientras. Está muerto el chavalier también. Ah, lo esquivo. Bueno, está muerto, no importa. Sí, un... Ah, sí. Bumble Run. Tengo tres personajes que se mueven con ataque. Uy, eso está mal. Muere. Eradicated. Toma rampant. The ground quakes. Y adiós, chavalín. Great is the weapon that cuts on its own. Y eso está ganado. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. A ver, acabo de darme cuenta de que si la pongo a ella aquí y a él aquí para abrir las peleas, abro mejor. Ok, se me acabó una stack de antorchas. Creo que ya no haya tantas peleas. Bien, mal, bueno, solo es una. 125, 70, 70, 110. Ella porque tiene un poco de estrés. Y le quedan 6. Bueno. Mapa, perfecto. Ahí se va a quedar, ¿no? Clásico. Ahora venga, sigamos caminando, gente. Que quiero matar a esa bruja. Su trinket casi no me gusta, pero vamos a matar a la bruja. Glittering gold, trinkets and baubles. Venga. Paid for in blood. Primero él, ¿no? Por favor. Ah, qué mal. Bueno, no importa.
annihilated. Mejor así. Uy, Great Nibble. Creo que bueno que traigo Snuffbox. Cura a ti mismo, aprovechando. Adiós. Ese ataque es bien bueno, pero lo que no me gusta es que te mueve demasiado. A ver. Estoy pensando. ¿Cuánto velocidad tienes? 8, 5, 8, 14. Ella empieza. Sí, creo que sí está mejor. Nada más echándola ya para atrás. Exploración, perfecto. 2 y 6. Bien, ya no tiene estrés. ¿Tú por qué te estresas? ¿Qué rayos? Dejen de estresarse. Sí, come, come. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Otra vez. Esto está mal. Madden and Wine. Ok, ya está alcanzable ahí. ¡Toma, maldito! No le bajé casi nada. Un Raging Sight. Bien. Aunque se le hubiera echado para atrás, no hubiera habido tanto problema. ¡Uy, qué buen golpe! Sí, sí, sí. Muere. Tres críticos seguidos. Ok, mi objetivo ahora es matar al peo. O paralizarlo si se puede. No, de hecho, así. Para dejarlo cerca de la muerte. Y aquí ya creo que puedo matarlo. Con cualquiera de estos dos. Bien, no está muerto. Well struck. Y con él hago un rampant para reacomodarlo y tener tiempo. Voy a envenenarlo para no hacerle daño y a ver si me puedo curar ya. Bien. Bien, qué hermosas curas estás haciendo. No le puedo hacer un point blank porque está en el segundo lugar y está bien muerto. No sé por qué hago eso. The blood quickens. A ver si puedo curar. A ver si me alcanza el tiempo. Vamos, vamos, perfecto. Increíble las curaciones que está haciendo. Adiós. Success so clearly in view. ¿Me sirve la antorcha? Is it merely a trick of the light? Y de verde. ¡Mire! ¡Un jefe mirado! ¡Qué loco! Estas cosas no salen muy seguido. Aguanto el debuff. Acusación. ¡Uy! Eso está mal. ¡Ah! La vez que traigo el urano. El horror. Toma. Esta cosa es mala, ¿eh? Muy mala. Protégela mejor. Sí. Más vale. Vientos. Muere, palita porquería. Doomsday. ¡Uy! ¡Esquive! Desperdicio de turno.
No tengo forma de pegarle al feo. Bien, estamos reacomodados. Genius Hex. ¿Cómo me esquivo eso? ¡Uy, no manches! ¡Wow! ¿Tengo bolster? No, no tengo bolster, ¿qué rayos? Adiós. Bien. Acusación otra vez. Bien, perdió esquive y está marcado. ¿Bolster? No, realmente daño es lo bueno. Toma eso. Lo pensé. Mátalo. Genial. Y ahora solo hay que matar a los feas. Sí, te lo quito. Menos esquive. Es que me gustaría poder quitarle la protección, pero la verdad es que no tengo con qué. Dropping Swipe. Vientos. Y vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque se está marcado y puede recibir daño de ellos dos más fácilmente. ¿Muerto? Sí. ¿O no? No. Qué mal. Lo puedo matar con este. Ya está muerto, ahora sí. A lo mejor me aguanto a ese antiveneno. Soy demonios. Qué bueno que me aguante el antiveneno. Creo que ya por fin vimos a los tres enemigos especiales de la Regen Update. Al Virago, al puerco ese que me asesinó muy feo cuando intentamos matar al cerdo gigantesco, y el esqueleto con el banner. Vamos, dime que no hay nada aquí. Ah, hay una pelea, me lleva. Ni modo, no me aguantaré el antiveneno. Tú, hazte para atrás. A fortune waiting to be spent. Pues no me... ¿Papa? No, qué mal. Pero mucho dinero. Creo que tiraré las llaves, que son para loot nada más. Y estamos a una pelea de poder acampar. Yo sí ya puedo deshacerme de las antorchas. Podría, pero no lo voy a hacer. ¡Ah, rayos! Esa pelea no es buena. Es mucho estrés. Y ella es mi objetivo principal porque ella marca. ¡Ah, no le quité el... bien! Márcala a él. ¡Sí, a él! ¡Sí, sí! Muerta. Ay, voy a tener que hacer que proteja. Para que no le hagan tanto daño. Y curarlo. Y quitarle el horror. Primero, lo curo. Luego matamos al feo.
y aguanta ahí. Bien. Ahora, pues pegarles porque no tengo de otra. Estas cosas son muy resistentes. Crítico, vientos, menos estrés. Yo siento que las curas críticas deberían quitarle estrés al curador y un 1 o 2 de estrés al curador. Bolster. Quiero poder esquivar uno de esos ataques de vez en cuando. Muere. Ay, lo tiró para atrás. Perfecto, perfecto. No, cura el tanque. Outmatched. Ay, por favor. Regresáselo. Bien. Mueren. Era una ofensiva de ataques de avance. ¿A quién puedo curar? ¿A ti? Extrañamente no. Se me va la voz. Lo siento. Extrañamente no tuve que usar mis vendajes. Aún las palas me pueden servir. Tiraré la udano, vente. A handsome reward for a task well performed. No se irá conmigo. Ok. Aquí sé que hay que dormir. Pero primero revisemos. Unspeakable Communion, sí. Dark Strength, Abandoned Hope. Igual y sí. Bien, así. Tú. Creo que a ti no te voy a utilizar. Sí, la verdad no creo utilizar tus habilidades. Ahí le vamos a dar Klinguns. Y a él le vamos a dar Tactics. Espero que me alcance el tiempo. Dormir. No me he dado cuenta de que llevamos un buen de tiempo. Primero, así. Luego un Speakable Commun, que tiene que ser de a fuerza. Limpiar esto. Las tácticas. ¿Y cuánto me queda? Uno. Lifer. La llave. No importa. Así estamos bien. Para atrás. Esperemos abrir igual de bien que la vez pasada. Ahora que no haya ninguna pelea y ya la hicimos. Un trinquete ancestral. Eso no lo ves todos los días. Que te salga en un cofrecito así aleatorio. Jamás. In Radiance, may we find victory. Venga. A matar a la bruja. ¿Tienes Cristo? Sí. Nah, qué mal, no abrimos igual de bien que la vez pasada. Into the pot. Uy, qué bien, lo esquivo. Toma. Más esquiven, muchachos. Mi Thunderizer, esquiven. No vas a esquivarme y te voy a marcar, desgraciada gorda. Carving, y no le puedo dar la sangre, ¿verdad? No, me tengo que esperar un turno más.
Toma. Entonces, por... ¡Resiste, Alex! Te sacaremos rápido. ¡Uy, te des tú! Se va a curar la desgraciada. Maldita puerca. Tú primero entra en Bloodlust. Sí, ya sé, ya sé. A ver, ¿cuánto le bajas a esto? ¿Cuánto le bajas a ella? Lanza 24. Pero no me puedo arriesgar mucho. ¿Esto cuánto le baja? 19.34. Eso fue mucho. Into the pot. No, resiste, esquívalo. No. No puede hacer nada. Más que pegarle a la fea. Vale. Maldita puerta. Ya sé que no quiere ser comido. Pasa a la perfección. Pégale a la desgraciada. Ay, por Dios. Ya sé. Sale ahí. Me lleva. Ya sé que está sirviendo. Ah, los 9 exactos. Ahora déjenme curarlo. Ay, sí, esquívalo. Ah. Lo siento, no puedo sacarte ahorita. Me estoy concentrando mucho en... Eso. Desgraciada, no te curaste nada. ¡Ya lo sé! Un crítico, por favor. Ah. Así jamás voy a poder hacer nada. Esto suena a la perfección. ¡Dale! ¡Ah, vamos! ¡Ya sé! Me lleva. Sí, ya se está muriendo. Eso está mal. Muy mal. No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdimos a una. Es hora de asesinarte. Pégale. ¿Tienes? ¿Inmune al daño? Muerta. Ah, perdimos a Nancy. No es posible. Ah, por un poco de mala suerte perdimos a alguien más. No es posible, siempre pierdo a alguien. Sí, ya sé, ya sé. Ay, bueno, pues aquí lo iremos dejando. Buscaré si podemos conseguir un reemplazo para Nancy. ¡Era importante! La necesitaba para el Darkest Dungeon. Ay, Dios santo. The man is slave to the beast. And the beast is slave to the moon. Ah, como sea. Nos vemos en el próximo capítulo de Radiant Darkest Dungeon. A ver qué hacemos la próxima vez. Tal vez mejoren los edificios fuera de cámara. Como sea, ya saben, cosas importantes en la descripción, cosas en la pantalla. Y déjenme un comentario qué les parece que tenga que perder un personaje cada jefe. Corten.